Saca ahí. Hemos de lidiar con la amenaza de Tomoe antes de que sea demasiado tarde. No entiendo su fijación con esta aldea. Yo nací aquí. Destruirla prueba su valía ante los mongoles. Y me humilla. Mas el terreno está a nuestro favor. Dos arqueros hábiles frenarían a cientos. Oh. Dejamos que los mongoles la tomen. Así Tomoe gana. Y baja la guardia. Entonces atacamos. Sacrificar manantial Hiyoshi por Tomoe. El sacrificio lo vale. Eso pensaría Tomoe, sensei. Bien, Sakai. Atacará por el norte. Nos centraremos ahí. Explorar posiciones, disponer flechas y... Escucha. ¿Has oído eso? Una flecha, una muerte. Me preguntaba cuándo vendrían los amigos de Tomoe. Si quería matarnos, habría enviado a más hombres. Tal vez no quiera matarnos, sino retrasarnos. Están atacando el manantial Hiyoshi. Por aquí. Si caigo hoy... Prométeme que darás caza a Tomoe. Los mongoles son mi prioridad, no ella. Ella lucha por algo más que el poder y la tierra, Sakai. Tomoe atenta contra la idea de lo que es un samurái. Sus acciones no me afectan. Cumpliré mi deber como guerrero. Ella sabe que tú eres mi pupilo. Tu muerte destruiría mi legado. Vuestro camino del arco sobrevivirá conmigo. ¿Dónde atacará Tomoe? Por atrás, cerca de las cataratas. El punto más vulnerable. Llegando antes que los mongoles, prepararíamos una defensa. Mas no será fácil. Nunca lo es. ¡Vosotros dos, venid! ¿Qué ocurre, mis señores? Se dirigen al manantial Hiyoshi. Meted a todos en la posada y no dejéis que os vean. Nos ocuparemos de ellos. Sí, mis señores. Buena línea de visión desde aquí. Los mongoles no podrán flanquearnos. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué podemos usar a nuestro favor? Nos quedamos sin opciones. Aprovecharemos las que tengamos. Hay colmenas. Una gran distracción.
Esos barriles podrían causar daños. Hierba seca. Atraigamos a los mongoles. Tendrás flechas incendiarias. Coge estas flechas incendiarias. Procura no quemarte, ni a mí. Pues no os pongáis en medio, sensei. Prepárate. Los mongoles llegarán pronto. Se acercan. Bien. Ahora aprenderán lo que es el camino del arco. Bajan por la colina. Mátalos. Una flecha, una muerte, sensei. No está mal, Sakai. Estoy listo para más. Ellos también. Llegan por ese lado. Son míos. Vienen más. Ahí está. ¿Esa es Tomoe? Quemó el estandarte de Nagao. La alcanzaremos. Para cuando lleguemos ya estará lejos. ¿Es una cobarde? No. Se mofa de mí. Sabe que antes que a ella entrené a Hironori Nagao. Dijisteis que no fue vuestro alumno. ¿Lo fue? Yo era joven, orgulloso, cruel. Hironori aprendió de mi ejemplo. Se rebeló para apoderarse del clan y perdió, tras asesinar a los mejores hombres del señor Nagao. Hironori no murió enfrentando bandidos. Una historia para proteger el legado Nagao. El mío era insalvable. Como maestro, no se podía confiar en mí. Fue piedad que se me permitiera dimitir.
Me convencí de que el camino del arco debía sobrevivir. Mas la verdad es que soy un cobarde que debió ponerle fin. Y se lo contasteis todo a Tomoe. Quería que entendiese lo que significaba volver a enseñar. Y como todo lo demás, lo volvió en mi contra. Jamás redimiréis a Hironori Nagao, ni cambiaréis a Tomoe. Pero hoy salvasteis a las gentes de Hiyoshi. Con mi nuevo alumno. Ve al castillo Kaneda. Cuenta con mi arco. Mas Tomoe no ha acabado. Hemos de seguir dándole caza. Sí, sensei. ¿Cosa mía o el mijo ha empeorado? ¿Será que estás tan empachado de él como un servidor? Mi reino por algo de pescado. Yo te digo que ha cambiado. Como no hay mijo suficiente para salir de paso. Puedo mejorar vuestras hojas, mi señor. Mis disculpas, no tenéis lo que precisamos para esto. ¿Cómo os va la armadura, mi señor? Ya nos veremos. ¡Caballo! Eres un buen caballo, ¿no?
Se lo llevaron todo. ¿Qué ocurre? Bandidos, mi señor. Se llevaron mi comida. Ni sobras dejaron. ¿Viste a dónde fueron? Al noreste, en la espesura. Si los encuentro, se arrepentirán de haberte robado. No les hagáis daño. Están tan desesperados como yo. Ya veremos. Arroz será la comida que robaron. ¿Volvéis, mi señor? Tengo tu comida. ¿Arroz? Ya ni recuerdo la última vez que lo comí. Dijiste que te lo habían robado. Por favor, perdonadme. Me mentiste. Los bandidos no merecen comida en tiempos como estos, mi señor. Además, os pedí que no los lastimaseis. No me dejaron elección. Oh, lo siento. No debiste mentir. Habría ayudado igualmente. No lo volveré a hacer. Lo prometo. ¿Os gustaría ver lo que tengo? Este es un hallazgo interesante, reciente.
Me honra asistir en vuestra lucha. Adiós. Las praderas de Kishi se vio a los sombreros de paja por estos lares. Demasiado humo para una fogata. Una emboscada podría ser cosa de los sombreros de paja. El ataque empezó aquí, mas tuvo que haber más de un mongol. Parece que hay más cuerpos delante. Intentaba escapar de esos atacantes. Sakai. Ryuso. Pareces un espantapájaros. Mira quién fue a hablar. ¿Me das mi sombrero? ¿Ahora eres mercenario? Guerrero profesional. Necesito tu ayuda. Busco a tu líder. Murió en la playa de Komoda. Estabas allí. Perdí a muchos amigos. Como todos. Podemos vengarlos si unimos fuerzas. Ayúdame a salvar a mi tío. ¿Está vivo? Los sombreros están heridos y famélicos. No están para arriesgar la vida por un solo hombre. ¿Ni siquiera por una recompensa? Cuando salvemos nuestro hogar, el señor Shimura os pagará. Poned una cifra.
A mis hombres les podría interesar. ¿Tus hombres? Velo por su interés. Alguien debe hacerlo. ¿Hay trato? Me lo pensaré. No cedas. Nunca lo hago. ¡Vamos a la playa de Komoda! ¡Mátalos! ¡No parecen rendirse! ¡Que no nos rodeen! Ha mejorado. Y a ti, al fin te salió la barba. ¿Consideraste mi oferta? No podemos salvar a tu tío. Apenas podemos sobrevivir. ¿Tan mal estáis? Morimos de hambre. Buscaba sustento por aquí. Y regresaré con las manos vacías. Mas no vuelves solo. Llévame contigo. Se nos ocurrirá algo. Como en los viejos tiempos. Lo estás haciendo bien. ¿Quieres ir a mí? Vamos. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Hace 2 veranos. En el torneo del señor Naga. Te busqué después de que acabara el torneo. Los sombreros de paja nos vieron. Buscaban espadachín y me sonó bien. Nunca visitaste el castillo de mi tío. No había trabajo allí. Te hubiera ayudado a ser sirviente del clan Shimura. Bastaba preguntar. Busqué mi camino. Otro carro. Puede contener algo de provecho. Vacío. ¡Samurái! ¡Samurái! ¿Era este tu carro? Sí, mi señor. Mongoles robaron mi caballo. ¡Mi arroz! Tampoco perdiste tanto. ¿Por dónde fueron los mongoles? Hacía fuerte oíra. Maldición. Ve al templo dorado. Avisa a los demás de que se alejen de estas sendas. Sí, mi señor. Sigamos. Mi campamento está cerca. Samurái sobrevivió a Komoda. Me reafirmo en lo que dije antes. Ayuda a liberar al señor Shimura y te dará lo que esté en su poder. ¿Y qué está en su poder? Di tu precio. Saque de por vida. ¿Eso es todo? Un lugar para beber, donde quepan todos mis hombres. No bromees, Ryuso. Sé que quieres ser algo más que un mercenario. Han pasado 3 años, Jin. Las cosas cambian. No habrá sido fácil mantener a los sombreros de paja juntos tras Komoda. ¿Cómo lo hiciste? Les convencí de que solo nosotros podíamos salvarnos. Cierto es. Eso solía creer. Pero en
empieza a parecer una mentira. ¿Cuántos hombres tienes? Somos la mitad, pero los suficientes para considerarnos un ejército. ¿Por qué? El campesino dijo que los mongoles robaron su arroz y lo llevaron a Oira. ¿Acumulan allí la comida? Es posible. ¿Tienes alguna idea? El inicio de una. ¿Quién anda ahí? Tranquilo, Sinzo. Soy yo. ¡Está aquí! ¡Ryushu ha vuelto! Ya era hora. No veo comida. ¿Quién es el samurái? Hombres, mi viejo amigo, el señor Sakai. Ryushu me dijo que pasáis hambre. Vengo a ayudar. ¿No trajiste comida? Tenemos un plan. Asaltar el fuerte Oira y recuperar la comida que los mongoles roban a nuestro pueblo. ¿Asaltar un fuerte? ¡Nos matarán! Dejadnos hablar. Ven conmigo, Jim. Deberíamos haber hablado sobre tu idea antes de anunciarla. Quería darles esperanza. Ese es mi trabajo. No quería ser descortés. Está bien. Por aquí, Jim. Si estáis con los sombreros de paja, debéis parecerlo. Tengo una armadura de repuesto que debería servir. Espero que no tenga piojos. Nunca dejarás que me olvide de eso, ¿eh? La armadura está en el cofre. No eres tan apuesto como yo, pero no está mal. Comprobaremos sus defensas y buscaremos puntos débiles. Mis hombres se encargarán. ¿Entonces hay trato? Consíguenos comida del fuerte Oira y liberaremos a tu tío de los mongoles. Gracias, Ryushu. Tú recuerda quién manda en los sombreros de paja. Jamás podría reemplazarte, amigo mío. Saldremos primero. Nos veremos en el viejo cementerio. Hasta entonces. Los guardias investigarán los ruidos raros. Un repique podría distraerlos o atraerlos. Thank you.